echado maíz la noche anterior y nos dispusimos a ver el comportamiento de la fauna el primer día, aunque solamente se dejó ver un venado de 6 puntas, mismo que estuvo casi una hora comiendo en la brecha. Regresamos al mediodía al campamento para desayunar y preparar todo para espiar en la tarde, pero solamente aparecieron 2 venadas, así que en la noche nos dimos gusto con un lechón al ataúd preparado por mi compadre Jorge. El segundo día, después del recalentado del lechón, nos esperaba una grata sorpresa. Hace como 10 minutos, en esa dirección, en esa brecha, le tiré a un venado en el codillo. Vamos a ver ahorita si lo encontramos. Empezó bien la mañana. Vamos a ver cuál fue el resultado del tiro. Ahorita vemos. Ahí está el blind. Vamos a la reseña del tiro, más o menos. Le calculo de 40 a 50 metros del blind. Y vamos a ver. Parece, no sé, veo de lejos como que el venado cayó sobre su huella. Con la blanca tejano. Efectivamente, ahí se aprecia en la brecha. Esperemos que no haya sido un tiro precipitado, que esté bueno el animal. Entró a comer, le acababa de tirar maíz hacía cuando mucho 10 minutos. Se veía bonito de lejos, pero no es un venado maduro. Bueno, no muy maduro. Quizá 3 y medio. Ese machito no está muy muy maduro. Parece que quedó bien frío. Bien, se me hizo. Segundo día. Viernes en la cacería. Ayer jueves habíamos visto solo uno de 6. Chiquillo, pero ya hoy se hizo, gracias a Dios. ¿Qué tal? El ochito, miren. Espero se alcanzan a apreciar bien las tomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cayó con el 270. Más o menos 40, 50 metros de donde yo estaba. Más o menos 7, 10 de la mañana. Sí, aproximadamente. Cayó sobre su huella, no se movió. Salió a comer maíz aquí a la brecha. Posiblemente 3 y medio. El ochito este. Está bonito. Muy orgulloso de mi venado. Me fue bien y bueno, saludos, muy bonita aventura acá en Nuevo León, como siempre, estas tierras muy bonitas dándonos satisfacción. Viernes 13 de diciembre, estoy aquí arriba del blind después de haber cazado un venado de 8 puntas y este panorama inmejorable, y además por un lado la luna. Por otro lado, acá viene saliendo el astro rey. Antes de que llegaran por mí en la camioneta, logré también un jabalí a 120 metros.
casi inmediatamente después del venado. Sorprendentemente, los disparos no asustaron a un par de venadas que entraron a comer a la brecha. Saluda, compadre. Comparito, ya estamos aquí. Felicidades, cabrón. Gracias, gracias. Ya estamos en el campamento ahí con el ochito. Mira, del lado se ve bien bonito. Se ve bonito el jacalito. Está para arribita, poquito, todo obispadón, pero. Saludos, Robert. Saludos. Robert, él es el que nos invitó aquí al rancho. Paño. Pancho, bien hecho. Saludos. Ahí está. ¡Saluda, viejón! Bueno, aquí en el Rancho La Esperanza, cerca de La Pazos de Naranjo, Nuevo León. El día viernes 13 de diciembre me tocó ahí en un espiadero 7:10 de la mañana y cayó este 8 puntas, más o menos ahí se le aprecian las bases, no es un venado muy maduro, pero bueno, ya como siempre, fieles a nuestra filosofía, convivimos, platicamos, nos la pasamos a toda madre y mira, cayó este venadillo. Buen trofeo, Pancho. Gracias, felicidades, Toño. Gracias, felicidades. Gracias, un gusto otra vez convivir con ustedes. Con la felicidad de haber cobrado ambas piezas, nos dejamos consentir por Jorge, quien preparó un cabrito al ataúd delicioso. Este día hubo más movimiento de los venados y afortunadamente Toño ya había dejado pasar algunos de ellos para finalmente tomar la decisión de tirarle un 8 puntas que le llenó el ojo. En el puesto esa tarde, Salvador también había tenido ya otras oportunidades, pero decidió esperarse casi al final para tumbar otro 8 puntas muy parecido al de su hermano. Satisfechos y con la misión cumplida, regresamos a casa con otra historia para compartir.